chicos, chicas. Bueno, tercera etapa de la Ultra Sanabria. Esto está hecho. Salimos de noche y cómo no, hace menos 5 grados. Y como ayer os dije, Mikel no guardó todo lo que enseñó. He venido a un poquito falta patear, sin guantes y sin frontal. Pero no importa, dilataré la pupila y conseguiremos bajar. Venga, a ver cómo se nos da hoy. ¡Venga! ¡Activamos esos tobillos, eh! ¡Última vez que nos vemos! ¡Bueno, tío! ¡Los chicos de la 107! ¡Uno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Let's go! ¡Que se dice en inglés! Bueno, chicos, en pleno tramo llano, poniendo velocidad crucero, y me he juntado con dos chicos de Durango. ¡Qué grande! Estamos a tope. Están a tope. Enseguida se han metido con el viejo y hemos tenido que dar una exhibición. ¿Cómo bajan? Los rebecos vizcaínos. Bueno, y ahora ya se acabó. Nos toca subir, meternos por un barranco. Muerte segura, caos y destrucción. Venga. Tenemos a Ana Rico, líder de la montaña, pasándome en ascenso, lógicamente. Venga, guapa, que te vaya muy bien. Bueno, nos explica aquí la chica muy simpáticamente que aquí tenemos una zona de pozas y aquí tenemos unas escaleritas de piedra y por ahí nos vamos a tirar. Muchas gracias. Buenos días. Venga. ¿Ya veis qué chulo? Ojo. No caerse. No caerse. Bueno, chicos. Y aquí tenemos la presa rota. Otra de las gracietas del ser humano, que somos así. Bueno, esta presa tiene su nombre porque hubo una gran catástrofe, represaron el lago y la presa reventó y inundó toda la comarca. Nada, una más que vamos tirando. Nada, tengo un aditamento. Ya hemos salido del cañón y ahora se supone que podemos correr hasta arriba. Venga. Bueno, chicos, aquí tenemos Protección Civil y la gente animando. Hemos coronado la última cima. Muy bien. Nos quedan 12 kilómetros de descenso para doblegar al lago salvaje, la Ultra Sanabria. Lágrimas, lloros, todo eso si no me mato pues abajo, ¿no? Bueno, muy feliz, muy feliz. Hoy la pata ya va mejor después del tortazo y se puede correr, parece mentira, después de los 40 kilómetros de ayer. ¡Apa, campeón! Menos mal que el sufrimiento es común a todos. Gané otra y ahora un empate. Ahí está, José, habitación 107. Ahí está. ¡Campeas! ¡Campeones! ¡Portuguesa! ¡Gracias! Yo le gané la primera. Él me arrasó la segunda. Y ahora empatamos. Entramos juntos de la mano. ¡Qué bonito! 110 kilometracos que hemos dominado. Nos ha costado. Hemos llorado. De ver una caña de trofeo. ¿Una caña de trofeo? Eso se lo sabe muy bien. ¡Una caña! ¡Qué grande! Yo siempre que acabo una carrera de estas, José, me emociono porque me encanta. Esto es guay. Mira, mira. Aquí llegamos todos. Menudo sinvergüenza, que cuenta kilómetros. Que cuenta kilómetros. Periodista profesional. Muy grande, muy grande. 39. Bajamos, bajamos, bajamos.